El 2020 será recordado como el año que dividió la historia contemporánea. Una pandemia obligó al ser humano a repensar, a innovar, a aprender, a aprender. ¿Listo? Para que no haya problemas. ¿Listo? Hazlo así cuando ya le manden el link. Muchos esfuerzos deben ser reconocidos como heroicos. Médicos, enfermeras, madres y padres de familia, maestras y maestros. Hola, mi nombre es Carla Pamela Martínez Briceño y le vengo a hablar sobre mi entrevista. Hola, mi nombre es María Guadalupe Yuri Briceño Aguilar, para servirte. Mi edad es 38 años. ¿Estudias o trabajas? Soy ama de casa. La modalidad B-Learning es una herramienta que nos permite trabajar de manera presencial y en línea con nuestros estudiantes. Por el momento se ha convertido en una forma de dar continuidad a la educación y poder compartir conocimientos con nuestros alumnos. Nos permite avanzar en este periodo de confinamiento generado por la pandemia a nivel mundial. Debemos lograr que la plataforma se convierta, como lo que le digo a mis alumnos, debe de ser como la buena música, que llegó para quedarse y para facilitar el trabajo de alumnos y docentes, sin bajar la calidad académica. Tu profesión es loable. Tu nombre está impreso en la historia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con letras de oro. Tu esfuerzo diario y disposición para aprender, la capacidad para adaptarte, innovar y dar lo mejor de ti, fue fundamental para que una generación completa de estudiantes pudiera seguir su formación académica. Tu universidad te lo reconoce y te lo agradece. Contigo, más de 3.700 académicos universitarios crearon 13.000 cursos en la plataforma Syllabus 2.0, permitiendo la transmisión de conocimiento a más de 60.000 estudiantes inscritos en nuestra casa de estudios, continuando así con un propósito de vida. Continuemos a la meta, logremos juntos este objetivo, cerremos e iniciemos ciclos, sigamos marcando la historia. Por la riqueza que significa y el esfuerzo invertido, por respeto a tu trabajo y tu tiempo, te pedimos que realices un respaldo de cada uno de los cursos Syllabus 2.0 que creaste. Con ello, quedarán resguardados como se cuida un tesoro, garantizando que los podrás ocupar de nuevo. La experiencia que adquiriste, las actividades y materiales desarrollados, el análisis y priorización de contenidos deben ser compartidos con los pares académicos. Este trabajo en equipo fortalecerá la mejora continua en aras de la innovación. La evaluación es intrínseca en el desarrollo permanente. Un ciclo se cierra y uno debe empezar. Este año 2020 nos dio la inmejorable oportunidad de reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestro quehacer docente. Te pedimos que lo vivido quede plasmado, que los jóvenes sigan vislumbrando y creyendo en un futuro promisorio. Está en nuestras manos. Te necesitamos, académica, académico Garza. Eres grandiosa, eres grandioso. Tu universidad te lo agradece. Formemos juntos el futuro. Grandiosidad UAH, futuro 4.0.